Buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Farre y bienvenidos un día más al canal. Continuamos con un WWE 2K16, el mejor juego de wrestling de todo el mundo, por supuesto, a la par que este canal. Así que hoy chicos, continuamos con el modo carrera. Recordad que en el anterior capítulo no hicimos caso a la autoridad, por lo que nos han castigado con un maldito handicap contra tres tíos. Que si me dijeras que bueno, son tres tíos blanditos, sencillos, fáciles de ganar, pero no chicos, son Dean Ambrose, Jack Swagger y R-Truth. O sea, ¿cómo diablos voy a ganar este combate? Creo que va a ser imposible. Ya mismo, también es cierto que estoy viendo por comentarios que me habéis dicho, ponte en contra de la autoridad. Y luego hay otra gente que me dice, sigue y haz caso a la autoridad. Es como que no sé qué hacer, chicos, porque unos estáis a favor de la autoridad y otros estáis en contra. Y es que no sé qué hacer, chicos, directamente. Pero que me castiguen así con handicaps no me gusta un pelo. Como sigan así, me voy a rebelar y voy a ir contra ellos. O sea, autoridad, Triple H, mírame a los ojos. Como me vuelvas a castigar con un maldito handicap, tú y yo vamos a tener problemas. ¿Ha quedado claro? Vamos a echar el handicap, vamos a hacerlo lo mejor posible. Ya os digo yo que el combate está bastante claro. El resultado, chicos, vamos a ganar nosotros. No, seguramente perdamos. O sea, ¿cómo voy a salir de esto? Es imposible. Pero bueno, por supuesto lo haremos lo mejor posible. Y sin más dilación, vamos a dar caña a este... A este maldito combate, chicos. Es que yo no lo llamaría ni combate, a esta tortura, porque no tiene otro nombre. Pero bueno, vamos a empezar. Y que sea lo que Dios quiera. Eso sí, R-Truth y Jack Swagger y Dean Ambrose tienen que estar súper contentos, porque ahora mismo les han dado un combate, una victoria gratis, así, para el bolsillo, así. ¿Quieres un combate? Te voy a poner un handicap. Toma, victoria para ti, Dean Ambrose. Mientras Sonic, que se joda. Triple H, esto es para ti. Es que, tío, ¡ah, qué rabia, colega! ¡Qué rabia! Me podría castigar de otra manera, pero en un handicap es como una derrota asegurada. Es que, tío, puedo intentar la victoria, pero ya os digo yo que ni de coña. O sea, ¿cómo diablos...? Bueno, será lo que se pueda, por supuesto, chicos, vamos a ello. Si como gana este handicap, vamos a callarle la boca a Triple H de una manera que no va a ser ni medio normal. Pero bueno, ciertamente, chicos, vamos a ser sinceros. ¿Cuántos de vosotros ahora mismo confiáis en mí? Muy pocos, ¿verdad? Creo que se pueden contar con los dedos de las manos, estaba claro. No me cabe la menor duda. Tranquilos, chicos, yo ahora mismo tampoco confío en mí mismo, así que relajaos. Vale, ahí está, vamos a ver si lo lanzamos fuera. Bueno, empezamos bien. Un momento, si hay cuenta de 10. ¡Oh, hay cuenta de 10! Vale. Chicos, tengo un maldito plan en la cabeza. Creo que se puede ganar. ¡No! Si me reversa, no. Cuidado. ¡Oh, Dios! Vale. Tranquilo, Sonic. Tranquilo. Vale, se lo hemos parado. Bien. Hay que evitar que R-Truth... ¡No! ¡No, R-Truth! ¡Ese no es el plan, tío! ¡No! ¡Sí te he cogido! Vale, chicos, tenemos un plan. Yo creo que puede salir a las mil maravillas si lo intentamos y si lo logramos. Podemos ganar este handicap, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo puedes ganar, Farrell? Ganando por cuenta de 10. Oh. Exacto, chicos. Así que vamos a intentarlo. Triple H quiere jugar sucio. Muy bien, si él quiere jugar sucio, nosotros vamos a jugar el triple sucio. Si lo tiramos fuera en algún momento de nuestra vida. Si no, va a ser un poquito complicado, ya os lo digo yo. Pero bueno, estamos dejando bastante tocado de R-Truth y eso me encanta. Pero bueno, cabeza, chicos, no me voy a venir arriba. Es un combate muy duro, por lo que por cualquier fallo, cualquier error puede hacer que perdamos el combate. Así que tranquilidad, chicos, y vamos a ir pensando poco a poco. Vale, ahí está. Vamos a intentar acercar a R-Truth lo máximo a la cuerda. Si golpeas, gracias, Farrell. Sonic, perdón. Ahí está, lo tiramos fuera. Vale, perfecto. Haz un dropkick, por favor. Ahí está, sí, señor. Vale. Ojo, que me estoy viniendo arriba. Que el handicap no es tan difícil si usamos la cabeza, chicos. Vale. Lo ideal sería tirarlo lejos. Ahí está, R-Truth, vete a tu casa. Muy bien. Muy bien, esto me gusta. Vale, Huracán Rana. Perfecto, va por cuenta de 4. No tengo que despistarme, porque si no la cuenta me la voy a comer yo, que me veo venir. Vale. Ahí está, muy bien. ¡No, R-Truth! ¿Por qué? ¿Por qué me has hecho eso? Ya teníamos la cuenta, o sea, ya teníamos la cuenta, no, mentira. Pero ya lo teníamos más o menos dominado fuera. No le choques la mano a nada. ¿Por qué? R-Truth, ¿por qué tienes miedo? Bueno, pues hacemos la misma estrategia a Jack Swagger, que parece ser que de momento no tiene mucha...
Vale, ¿por qué diablos Jack Swagger ha intentado golpear a R-Truth? Eso ha sido bastante extraño. Pero oye, chicos, que si Jack Swagger se une a la causa, ¿de acuerdo? Y no ve bien mi castigo, yo lo veo justo. Yo lo veo justo, Swagger. Si quieres aliarte conmigo, allá tú. Yo lo veo perfecto. Vale, a ver. La misma estrategia con Swagger, ¿de acuerdo, chicos? Ahí está. Lo tiramos lejos, lejos. No te quiero ni cerca ni a mitad distancia. Te quiero muy lejos. Vale. Vale. ¡Vamos, cuenta de dos! Calma, chicos. Calma. Ahí está. Lo seguimos tirando muy lejos, Swagger, vete lejos de casa. ¿Vale? Bien, ok. Ok, estamos usando la cabeza por primera vez, yo diría que en los vídeos, ¿eh? ¡No! 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 ¡No es justo, tío! ¡Es que no es justo! ¡Swagger, quédate ahí! ¡Swagger, quédate! Ya veo por dónde vas, Swagger. Ya veo por dónde vas. No quites. Vale, creía que iba a quitar la almohadilla vale, perfecto, ok. Swagger, vamos a hacer lo mismo de antes, ¿de acuerdo? ¿Has visto que te ha gustado el paseo que hemos hecho hace un momento? Así que he dicho, oye, yo soy un buen amigo, soy una buena persona. ¡Vamos a repetirlo! ¡Y ahí estamos! Vale. Vale. Además, tenemos dentro de muy poquito movimiento personal que realmente no lo puedo utilizar. Bueno, es un poco estúpido, pero vale, no pasa nada. Ahí está, perfecto. Por cierto, chicos, me habéis dicho que le cambie el movimiento personal a Sonic por uno más potente. ¿En serio? Nos gustan los movimientos personales y molan un montón. Pero bueno, si veo que no nos molan, pues lo cambiaremos tranquilamente. Ahí está. ¡Ojo, chicos! ¡Cuenta de siete! ¡Cuenta de siete! ¡Quédate! ¡No! ¿A qué pierdo yo? ¡Métete dentro! Vale. Llego a perder yo y ya me muero. Vale, vamos a hacer la chilena, chicos. Ahí está. ¡No! Vale. Seguimos con la estrategia, chicos. Los queremos fuera. ¿Dónde queremos a los rivales? ¿Dentro? ¡No! Los queremos fuera. Vale. De momento está saliendo bien realmente. No me están apenas tocando, por lo que estoy contento. ¡Estoy contento! Vale, lo lanzamos contra la escalera. Eso es que sienta el dolor del acero puro y duro. Y además muy frío. Y a ver qué podemos hacer con Swagger. Vale, lo lanzamos contra el público. Tranquilamente relajado, Swagger nos lo para. Te odio, Swagger, se lo paramos nosotros. Eso es, Adrag, por parte de Sonic. Y ahí está Nehdrog, no contra la luna, sino está contra el suelo. Perfecto. Perfecto, estoy muy contento. Tío, estoy contento, como gana el handicap. Darle like a este pedazo de vídeo, chicos, sinceramente. Vale, no te levantes, Swagger. DDT, perfecto, antes de que se levantara. Eso me gusta, eso me encanta, bien. Vale. Vale, va por cuenta de 7. Va por cuenta de 7, se puede hacer. ¡8 a nitro! ¡Vamos! Vale, pues es muy sucio. Voy a aguantarlo, sí, sinceramente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jodeos! ¡Triple H! ¿Ves esto? Es para ti. Cómetelo con sal, con pimienta, con azúcar, con lo que quieras. Con lo que quieras comértelo, chicos. Pero esto va para ti, Triple H. Querida, estás metido con el Sonic. ¿Pensabas que un handicap de verdad nos iba a detener? ¡Ah! Un beso para ti, Triple H. Venga. El castigo, bueno, podrías haber escogido un castigo un poquito más duro, porque este lo hemos hecho a las mil perfecciones, a las mil maravillas. Chicos, like a este pedazo de vídeo porque nos hemos salvado de un maldito handicap usando el qué, el maldito coco. Algo que realmente no solemos utilizar en el canal, pero hoy lo hemos utilizado y joder, el plan ha salido bien, algo a lo que realmente no estoy acostumbrado. Así que joder, ojalá salgan combates más a menudo así, chicos, en los que digamos, vale, vamos a usar la cabeza y todo salga bien, tío, hemos ganado un maldito handicap. Eso sí, Triple H ahora mismo creo que nos va a odiar. Creo que es el momento, chicos, de pensándonos realmente, pensar de verdad el tema de no unirnos a la autoridad, porque creo que nos van a coger bastante manías después, por supuesto, después de haber ganado este combate. Así que vamos a pensar un poco las cosas, chicos, sinceramente. Vamos a pensar un poco todo, porque Triple H creo que tiene que estar bastante cabreado. Vale, vamos a por el siguiente combate de SmackDown. Un combate nada más y nada menos que contra Sting. Wow, nos enfrentamos a una maldita leyenda. Un placer hacer este combate y por supuesto cerrar este vídeo con este grandísimo combate. Nos enfrentamos a Sting. ¡Vamos a ello! ¡Madre mía, tío! ¡Hemos ganado el maldito handicap! ¡No me lo creo! ¿Vosotros os lo creéis? Porque yo no. ¡Vamos a ello! ¡Wow! Es que le acabamos de callar a Triple H la boca de una manera, chicos. O sea, increíble. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Tío, un maldito handicap! 3 contra 1, ¿y quién ha ganado? ¡El caballo ganador! ¡Air Sonic! ¡Claro que sí! ¡Wow! Simplemente sin palabras. Chicos, ¿quién diablos se pensaba que íbamos a ganar este combate? O sea, yo no me lo creía ni yo, así que vosotros se me quieren imaginar, sinceramente. ¡Vamos, tío!
Muy contento, pero muy contento después de... Joder, después de esta revelación que hemos hecho, tío. Vale, nos enfrentamos a Sting en este combate. Sí que tenemos a nuestra querida Emma de nuestro lado, por lo que aquí tenemos un poquito ya más de ventaja y un poquito de índice ya para ganar, porque en el anterior teníamos todo en contra. Por lo menos en este combate ya está todo un poquito más igualado y puede que tirando un poquito más a nuestro favor, y eso me encanta, por supuesto. Menos mal que tenemos aquí a nuestra grandísima Emma, la rubia de Sonic, claro que sí. Vale, vamos a empezar el combate, ahí está, lo estamos dominando bastante bien. Muy bien, Sonic, hemos pegado un dropkick contra la cuerda que ha hecho que... Rollins. Ryback, Rollins, ¿qué pasa aquí, tío? What, ¿por qué entra Ryback? ¿Por qué entra Ryback y por qué entra Sol? Rollins, quiero recordar que ahora mismo Rollins es nuestro compañero por parejas. Rollins, ¿qué pasa, tío? ¿Por qué te persigue Ryback? No entiendo nada, sinceramente, pero por supuesto es nuestro compañero. Si veo que le van a hacer algo, voy a salir y le voy a ayudar. Seth Rollins es uno de mis luchadores preferidos, por lo que es un placer que sea nuestro compañero. Así que no la vamos a cagar. Pero no entiendo nada. ¡No! Cuidado, que Ryback le va a enganchar, a menos que Sonic haga algo, No he entendido muy bien. ¡No! Muy bien, perfecto. O sea, perfecto. ¿Qué diablos acaba de pasar? ¿Cómo voy a ganar por sumisión si no me ha dado tiempo ni a pestañear? O sea, ¿qué diablos acaba de pasar, tío? ¡No me jodas! Increíble, tío. Increíble. Sí, han pasado cosas bastante raras, tío. ¿Qué piensas al respecto? Vamos a ver qué respuesta nos da nuestra querida Ranek Young. Ryback es un abusón, Ryback debería luchar contra mí, no contra Seth. Seth parece bastante asustado. Fue un pin sucio. A ver, ¿qué diablos contestamos, chicos? Porque estoy bastante cabreado. Creo que el combate había empezado lo suficientemente bien para que nosotros nos hubiéramos llevado el combate a nuestra casa, pero no ha aparecido Rollins huyendo de Ryback y sinceramente nos ha estropeado el combate. Vale, que sea nuestro compañero y todo lo que queráis, pero por su culpa realmente Sonic se ha distraído y Sting nos ha hecho el paquetito. Gracias a él, pues, hemos perdido. Se parecía bastante asustado, lo siento, pero es así. Se parecía bastante asustado ahí fuera, ¿no? Yo no me dejaría enfrentar así por Ryback. Un consejo, Seth, vuelve a esconderte detrás de Triple H si te hace falta. Madre mía, cómo están las cositas por el paraíso, chicos. Parece ser que Sonic no se casa con nadie, o sea, increíble. Directamente ha visto que ha perdido el combate por culpa de Rollins y a él se la suda que Rollins tenga miedo de Ryback o de quien sea. Si se mete en nuestro combate y además lo perdemos, el problema lo va a tener Rollins, no Ryback. Así que, madre mía, como hagamos una maldita rivalidad contra Seth Rollins, va a ser como... ¡Oh my fucking god! Me va a encantar, sinceramente. Pero creo que es la mejor respuesta y además nos hemos puesto más en contra de la autoridad, más de lo que la teníamos. Perfecto, creo que cada vez estamos más cerca del barranco para cagarla más. ¡Dios! Pero bueno, no pasa nada, chicos, no hay marcha atrás, ¿de acuerdo? ¡No hay marcha atrás! Es lo que hay y punto. No sé cómo se va a tomar Rollins el comentario que acabamos de decirle, pero bueno, me da completamente igual, sinceramente. Yo lo que quiero es ser campeón de los Estados Unidos y quien se ponga adelante, madre mía, contra Batista, en fin. Estamos a nada de Survivor Series, chicos. Después de este combate en WWE Superstar, nos enfrentaremos, no se sabe a quién, en Survivor Series 2016. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy en el que hemos tenido una grandísima victoria y luego una escena bastante rara. La verdad es que ha pasado de todo un poco. Hemos tenido una victoria increíble y luego hemos tenido una derrota, joder, que nos ha dejado bastante tocado. Pero bueno, el modo carrera, por supuesto, continúa y Sonic no se va a rendir a entrenar. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, darle a like y nos veremos en el siguiente vídeo con muchísima más. Decirlo a vosotros, chicos, ahí va, lucha.